Encontramos en el cementerio de Parihuaca. Aquí nos va a hablar un poquito don Rubén del cementerio. Bueno, aquí está enterrado mi abuelo Francisco García, el mero magnate de esta comunidad de Parihuaca. Ahí está Francisco García, nació el 9 de marzo de 1900, oiga bien. Oiga. Murió 9 de octubre de 1981. Sí, Al pero le verlo. pusieron mal ahí porque él nació en 1899. Ah, ya. Sí. Tenía 8 meses del siglo pasado. Sí. Oiga bien. Sí. Bueno, ahí le voy a poner allí, ¿no? Ahí le está poner. La coronita allá. Bueno, ahí está la mamá de don Eugenio y don Felipe, mi madre, mire. Ahí vamos. Pues, andan coronando aquí. Aquí estamos, mire, mire. Ahí estamos, aquella era tía mía. Palo de Guascanal. Sí. Los profesores nos ponían a hacer trabajos manuales, collares de esto. Correcto. Solo le hacíamos. Sí. Los trozados ahí, y le metíamos un hilo y andábamos con collar de Guascanal, de Guascanal, cachitos de. Si es posible en el pesto es. Bien adornados con la cruz. Sí. El beba. Sí. Aquí estamos. Y estamos con. Sí. Ah, pero aquí no podemos hacer. Estamos con Manojino. Ajá, sí, ahí estamos. Una, y mi madre, aquí enterrado a su mamá. Doña Virginia Vamos. Chirinos. Virginia Chirinos. También sobrina de mi abuelo. Sí. Va. Esta era hermana de ella. Sí. Ey, mi madre. Tienen que mirar ahí que no vaya a hacer un incendio. Se apaga. Aquí quedó enterrada la mamá de un ingenio chirino. No, y el otro está. Allá está. Sí, allá está, se encuentra, venga por profesor. Acá el cerro Parihuaca, mira aquí con todos. Vamos a enfocar ahí. Ahí ya mira todo. El mero Parihuaca. El mero diente blanco. Estamos frente al cementerio de Parihuaca. Sí. Vamos a enfocar ahí. Mira el copo, los dos copos, ¿no? Mira, está. Mera. Tramella. De frente. La en la próxima vamos a hacer una gira solo, subirlos allá. Al cerro. Ahora tenemos por que llevar un anafre para hacer carne, ya lo vamos. Un anafre, sí, allí con agua. Ahí. Sí. Vamos a subir a la cima del cerro. Así es. El mero copo, el cerro Parihuaca. Va a tener un premio el que llegue primero con el anafre arriba. Sí. Bueno, vamos al otro, pues. Vamos. Falta otro poquito. Sabemos que es tarde. Pues, ¿cree usted que puede tirar? Vamos a ver. Hoy no vamos a dar la vuelta. Pero ya no. ¿Y quién será el de ahí? No, es la ayer era la mamá de mi abuelo. Sí, la mamá de él. Eduarda García. Ah. Eduarda. Mi bisabuela. Garcillera. Sí. Me estoy metiendo aquí para acá. El camarógrafo. Este es el de don viejito García. Este es que cuidado, porque la pata es peligrosa aquí. Cuidado, cuidado. Ayúdenle. No, no, cuidado. Agárrenme ahí. Ten de cuidado, Pero la otra pata anda derecha. No, está buena. Una está buena. Sí. El camarón pata arranca. Sí. Vamos. Bueno, camarón. Vamos a caminar otro momento para allá. Sí. Vamos a ir enfocando aquí para que mire la gente. Vamos a caminar. Aquí los terrenos están bien amontañados ya. Sí. Ya no hay. Pate. Vírgenes, aquí puede hacer una buena mil por uno. Ahí está dispersa. Sí, va. A cabal aquí. Aquí vamos al mero. Don Manojino. Ahí estamos. Ahí estamos. El mero toro Parihuaca. ¿Cuánto tenés de verte quebrado desde tiempo? Como 5 meses. No, tenés pues, toda platina ahí. Sí. Ya. Ahí entre más camino. ¿Te cuando venimos aquí te jodiste? Sí. Después. Sí. Mire, en el tiempo. Aquí tenemos 6 meses de haber venido a ver. Mire, ve. No, para va el año. Aquí vivía año, va. Familia. Ah. Usted que yo que lo he sentido aquí. Aquí vivía, ¿no? El 28 de octubre. Sí. Oiga, bien. Mire por dónde me vino, hermano. Mire, ve por dónde vino, ve. ¿Cómo le iba a llegar buena la corona, Colocho? Toda raleada llegó. Aquí van los caminos que van para el cementerio de Parihuaca. Ahí lo levanta Chago, creo. Es que había dejado una porra de agua ahí arriba. Chau, adelante, un ingenio. A mí me gustaba correr con un caballo. Chirinos. Ya, no es que miro unas cabras, hombre, y se asustó y me voló. ¿Lo botó? Viene aquí el mero Parihuaca. Ahí vivía tío Pancho, mira, el abuelo de ahí. Ahí vivía, creo, de Rubén. ¿Ah? Allí. Ahí nació Toño también. Ahí nació Toño. Ah. Rubén,
Arribieta allí. Ahí está la casa, ahí está la casa. Pues hay calle, ¿eh? Vamos a venir a hacer una milpa. Sí. Sí, dame la randilla aquí. ¿No? Oiga, oiga. Recuerdo que mi compa Mariano pegó una randillera ahí. Oh, ahí es que agarraban a carrera con caballo. Este era de mi compa Teodoso, del papá de Rubén. Ah, aquí va. Todo esto, ¿eh? Mira qué tierra son tan buenas para el mayorado. Va. Son ricas para las andillas. ¿Sí? Ah, pues sí. Son peloteros, le dije. Sí, buena tierra. Sí. Esto aquí para abajo era de mi abuela, todo esto. Ah. Se ve un pedazo en poder de una tía mía de Satoy. Ajá. Ahí está la que está aumentando Gloria. Sí. Esto es de Gloria. Una banda. Acá no es lo metemos aquí. Aquí, Alejandro, no ya para. Hola, Estamos llegando ya. Vamos al otro pedazo, panteón. Echaban olor. No, cuidado, cuidado. Man. Vamos, está ahí, man. Man. Vamos a Doña Maña. Mira. Aquí está el segundo cementerio Parihuaca. Este es el segundo cementerio Parihuaca. Este es el segundo cementerio Parihuaca. Mire, pues. Aquí. No tiene nombre, ya te ves. ¿Quién es esa? Don Macario, creo que es esa. Pericruz. Bueno, aquí está. Está más bonito acá, ¿eh? ¿Eh? Está más limpiadito. Sí. Este. ¿El es? ¿Lo conoció usted, Barro? ¿A quién? Macario. Sí, aquí está un Macario. Sí, 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 no, Macario. Sí, Macario, sí, claro. Cruz. Es que le voy a contar claro. Una vez yo soy pote allá. Sí, sí. Como vivíamos cerquita ahí. Sí, ya, la casa ya que usted, el terreno que usted compró. Sí. Le decíamos nosotros, él venía bien vestidito, Juan. Ajá. Sí. Venía bien vestidito y iba para la Nacaome, ¿va? Sí. Ajá. Pero nosotros como éramos hipotes, jodiones. Don Macario. Le decíamos, él vía por camino. Ajá. Macario. ¿Para dónde va Don Macario? Nada, que encontré. ¿Para dónde va Don Macario? Nada. ¿Para dónde va Don Macario? Cuirro, de puta, pa' joder, ahí voy por el pueblo, ahí voy por el pueblo, con la Nacaume, con la Nacaume, jodido. Aquí está, aquí está enterrado. Sí. Allá va. Aquí está mi tierrita. Ajá, ahorita vamos. ¿Usted? Vamos a ponerle esto. Ahí está. Y aquí está la plebe de niños que murieron, una hermanita mía. ¿Aquí? Una hija de la cuñada de Obsevia Flores. Ah, aquí va. Y un hijo de la hermano de la cuñada. Hijo de Doña Crescencia. Y aquí está mi tía Rita, que es la última que se enterró acá. Es que ahí no hay otra, aquí está. La mamá de... ¿Tía suya? Sí, mi tía. De compa Paco, de compa Isabel. De la mamá de Paco, de la prima Santos, uh-huh. Que está en Miami ahí. Saludos, sí, prima Santos Hernández Alvarado. Es la última, ella estuvo acá cuando se enterró mi tía. ¿Verdad? Entonces aquí está, mire, está bien adornadito, mire. Sí, sí. Es la última que se enterró acá ahorita. ¿Verdad? Sí. Y es de la familia directamente. Esta es la mera, sí. Sí, del mero centro de la familia. Tía Rita. El cementerio de Parihuaca. Yo creo que no estoy coronando mal. Pues, y esta... Este lugar es donde los muertos están más en sombra. Sí, mire, bien protegidos, están en la mera sombrita, mire. Aquí están fresquitos ellos. No se botó ni un palo para que ellos protejan esta gente de acá. Ahí, Sí, hombre, gracias a la prima Santo ahí, hombre, por cooperar siempre con nosotros. No decir que no, apoyarnos. Sí, sí. Apoyar a todos los que cooperaron con nosotros, Santo Alexander Hernández, Darwin Jesús. Franklin Joel Hernández, ahí a sus esposas, ahí saludos a mi hermana Norma Susana Hernández Daine, su esposo Francis Núñez, sus hijas Dianita y Lince, saludos ahí, y a Lucía Fuentes, a sus hermanas ahí, Celia Ordóñez ahí, y su sobrino Will, y su hermana ahí. Nardita, la mamá de Will, saludos, un abrazo a la distancia y muchas gracias por cooperar con nosotros. Gracias, gracias.
También a Moncha Corrales, hombre, saludos, Moncha, cuídate. Un abrazo a la distancia ahí. Saludos a todos los primos allá en Estados Unidos. Que se cuiden. Que Dios les bendiga y que siempre los esperamos acá. A Vener, Veneranda, Vener, la popular Vener ahí, su hijo M. Gracias por cooperar, hombre. Gracias, gracias. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga siempre y siempre les provea trabajo. Muchas gracias. Sigamos por acá. Bueno, vamos a ir por aquí, por otro lado. Gracias a todos los que han cooperado. Verdad, pues se le agradece mucho. Y pues, estamos un poco ya doliente el pie, pero ahí andamos. Ahí andamos, ¿verdad? Ah, sí, llamé. El pucuyo le va diciendo por dónde es el camino. No, me. Ahí va, mira, al nomás, uno está cerca, a los 2 metros, vuela más adelante. Y ahí uno sabe que va por camino. Sí. No, me. Que no se mete al monte, se va directo. Se lo lleva guiando a uno. Sí. Pero yo me costaba chavalillo, chiquito, le tenía un gran miedo. Digo, no, me. Me va a comer, digo, después que. El pucuyo. Y tierra de las urracas también. Sí. Y de tierra de las urracas, de la chorcha. La chorcha, el pibuyo. Tacuzuco, a las blancas. A las blancas, ahí hay moradas. Piteros, las chachas que les decíamos. Las chachalacas. La paloma moradita. Ardillas. Ardillas y todo. Todo, y aquí hay. ¿Qué tierra es esta? Los garrobitos. Los iguanas creo que deben de haber aquí. Pisote. No, me aquí está bueno de. Mapachines. Un machete ahí de chapea, aquí se pega una milpa. Se llama. De la tierra que es negra. Sí. Tierra negra. Tierra negra. Sí. No, pues aquí voy a venir a hacer postre el año que viene. ¿Eh? Sí, de todas maneras. Tierra, ¿eh? Sí, hombre. Aquí si no fuera tan largo. Recordando todo ahí, tal. Aquí debería trabajar esta. El finado Carlos, el papá de. Sí. Vamos allá, vamos. El finado Carlos, el papá de Colocho. Vamos. Bueno, que vamos a llevar el lote, ¿cómo se llamaba? José Santos. Santos se llamaba él, ¿va? Sí. Santos Chirino. Sí, hermano mío. Sí. Mira. Sí. Mire, pues. ¿Cómo es la cosa? Sí. El finado Carlos también. No, aquí tiene más de ahí que este. No, aquí está el viejo. Paco con Chago, dice, pues. Ah. Ah. Don Santiago, Chirino. Aquí. Ahí está el papá de del Colocho, de Carlos. El Chaparro. ¿No se acuerdan de él ustedes, hijos? Estaban pequeños cuando ellos murieron. Yo tenía el 71, le murieron al 73. Sí, estaban bien pequeños. Sí, no se acuerdan del finado Carlos. Mi papá. Buen amigo, finado Carlos. Sí, lamentablemente fue asesinado. Tenía como... El único hijo que tenía, doña Blanca. Y es Pedro Hernández. Ah, fue el tío Tocho. El tío Tocho, el Hernández. El papá de mi primo Goyo. Victoriano. Sí, Victoriano. Victoriano Hernández. Sí, también fue enterrado acá. Lo trajeron desde la aldea del Cuete. Ese sí, llovía bastante y ahí lo trajeron. Así, cuidándolo, sí, así cargándolo entre varios. ¿Y qué problema es que más hace? Es largo. La gente si moría talado, no ocupaban carro, en el lomo jalaban la gente. En el lomo, y si se enfermaba también, en la hamaca. Sí. Si estaba enfermo, en la hamaca. Mire que aquí ya bueno, se pegó el coso ya del monte. Aquí seguimos nuevamente en las casas de Parihuaca, mirando ahí a Secundino Alvarado comiendo elote. Oh, gracias. ¿A dónde es que estamos aquí? Acá estamos en la comunidad de Parihuaca. De Francisco Hernández. En casita del compadre Francisco. Aquí está su familia, miren las muchachonas, ven. Están las hembras aquí. Mira. Todo americano que venga, aquí hay muchachas, miren. Oh. Ah, pero ¿la manera? Ya las estoy ofreciendo. Ah. No, pues. Sí, amá. Queremos gente pero aquí. Pero que sean buenos. Pero que sean buenos muchachos, porque solo venir a. Sí, ¿no? Como decía un fregado, ¿cómo se llama aquel de Felipe Moreno? Guito. Ah, sí. Y él dice, yo estoy con don Paco, y porque él es el papá de la muchacha. Tengo que ganármelo a él primero. Ah, pues sí. Tiene que ganar el suegro. Pero no le daba ni un fresquito nada. Nah, era duro entonces. Él iba a dar vacas, dijo. Le quería dar las vacas, pero de don Felipe Moreno. Ah. Yeah. Una vez vino bien bolo. Ah, pues es ella. Mire, Marito. Yo me la quiero llevar a usted porque aquel jodido de los manos, ¿no? No, el de mi tía calle, Carlos.
le había dicho, si vengo, le y no te has casado, le vas a verle. Te voy a meter una pilla. No, bueno, la quería llevar. No, pues yo pícaro, me la quiero llevar, Mariceta. Para defenderme de esa pechada. Sí, para que no me vaya a pillar ese jodido. Bueno. Que hay cuestiones, ¿verdad? El colocho de huevo. Bueno, aquí estamos también de lotes en Parihuaca. Solo fíjense qué textura del grano, miren qué granudo este lote. Qué rica también. Se cosechó bien porque hubo buen invierno. Bueno, bastante. Y que sembró a tiempo. Y la vistió bien con abono, con limpia y todo. Bien limpiada. 3 días le puse. Y no cosecha. Se la come el monte. Mira, una plaga. Hay unas mil pitas, hay palabras en mi colada, amarillitas. Ah. Falta de riego. Bueno, le vamos a llevar a un lote. ¿Quién está allá? Oscar. Felipe. Felipe, don Eugenio. Manuino. ¿Y el otro? El pipote, ¿qué? Cuatro. El cuatro. ¿No había otro más? Creo que no. No. Vamos a llevar cuatro lotes. Para darles ahí. Pues qué bueno que tiene cosecha, compadrito. Estamos comiendo elotes. Una bolsita ahí. Bien cocidos, ¿me? Ah, oh, poca. Ah, pero con esta cosecha que va a tener, ¿qué va a querer que más? Oye, más. Buena cosecha. A ver. Pues mire, qué callejadita tan hermosa y grande está ahora. Tamaña muchachona. Tamaña muchacha. Lo saludó, ¿eh? Como decía don... Con este viejito, don Cárdenas, Pedrito Cárdenas. Ah, ¿eh? Pasando se está, decía. Porque se casaba. Oh, qué viejo más bandido. Está bien cipota, mi hija. Le... No diga, está pasando. Como que era sandía. Como que era corte de sandía. Mira, hombre. Por así está el viejito. Don Pedrito Cárdenas. No, es que el viejito. Circulaba por acá, ¿no? Una vez le dicen, voy a ayudarle a un fregado a hacer un trabajito, ¿eh? Entonces a la muchacha le gustaba fregarle. Ah, sí, los chuleaban. Ya estos hombres son los que me gustan a mí. ¿Cómo no deseara casarme con un hombre? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Más agitado el cliente. Y eso va a decirle el hermano don Pablo Cárdenas que una muchacha se quería casar con él. Vaya, y ese viene aquí y compra un poco de cajas de fresco, cerveza y todo y se van a pedirla. Oh. Uy, que sin decirle, pues, solo. Porque aquí él decía. Le dijeron que... ¿Sí? Ay, sí, hombre. Bueno, ahí saludos también para el cuñado Elías, ahí. Cuñado Olvin, en Estados Unidos. Que vengan a comer elote acá, miren, que hay buenos elotes ahí. Sí. A sus esposas ahí, saludos. Que Dios les bendiga. Sí. Sabrosos los elotes de Parihuaca. Bien tiernos, pero y están cortados a la medida. De los hermanos y amigos y parientes. Ni duros ni blandos. Sí. Tan ricos los elotes. Así. Pues la saludó la hijada. Sí, va. La hijada los saludó. No, entiende. Ah, sí, va, el profe. Yo pensé que era de don Rubén. No. Pero ella no le dio clase. No. No, pero vamos a ver. ¿Se acuerda que un día vamos a venir, va? Estamos en deuda. Pero ahorita quién sabe. Mire, no. Yo le voy a conseguir un par de martillos para que le dé duro a esa rodilla. No, me va a quebrantar la otra parte. Venimos. De ahí venimos. No, ¿qué? Gracias, gracias. No, sí. No le vamos a llevar a aquello. Sí. Sí, llévele. Poné unos 5 ahí para. Enséñale aquí un ratito, ¿cómo es? Ah, déle pues, sí. Enséñale un ratito. Gracias. La paila que enseña. Enséñale. Vamos a enfocarlo aquí, mire cómo están de buenos los elotes, porque miren los de Estados Unidos, digan, no, rico, miren los elotes. Ya el compa Francisco me está regalando aquí, bueno, va, rico el elote. Si no le lleva la mujer, peligroso. No, no andes con eso, man. Oiga. Van a decir, ¿quién te dio estos elotes? ¿Eh? Así yo digo, la otra novia. ¿Eh? Uy, Diosito mío. No, pues está un Rubén que lo salve. ¿Eh? Y como ahí a Rudito va para este lado. ¿Eh? Aguantaron la buena. ¿Eh? Y así como usted va a decir, ¿eh? No, si la novia se lo dio. Y él le salva porque anda con la novia acá. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y nosotros qué? Dios que me acompañe. ¿Cuántos días tenía no ver la hijada? No, que a veces fue allá, ¿va? Estaba pequeña. No, pero que a veces no fue cuando venimos nosotros.
Un año. Pero, ¿no la vio? Sí, pero no la... ¿No la conocía? No, ni él, ni ella, usted va. Ni no, ella tiene que conocerme a mí, pero... La, ¿lo conocía? Ellos le dicen, ese es tu padrino. Mm. Pero yo, ¿qué? ¿Quién me dice? Este, tu ahijada. Pero ella fue entonces, ella fue entonces, creo. Estuvo ahí, que sí? Creo que más sí, bien, sí, más sí, bien no. Creo que ella me sirvió el plato, más bien, y yo sin saber. No, no, pero, mire, la distancia también es problema. Sí, sí, sí. Estuviera cerca, sí. Porque yo siempre, como persona, no es por nada, sí, pero siempre he sido, como dicen, persona respetuosa, pues, sí, y amable, y de diálogo. Así es. ¿Verdad? Y no nos saltamos, como dicen, el cerco, solo por... No, no, no. Sí. Sí, no, más bien damos consejo, ayudamos. Buenas, buenas, amigos, amigas de Huancho Nacaomense. Aquí nos encontramos en la casa de los Chirinos, en la casa de don Felipe y don Manojino. Está Conce, ¿me? Está el amigo Conce, pues. Así que vamos a ir allá. Aquí en la casa de don Higinio Chirino. Sí, está en la casa de Manojino. Sí, pues. Que vamos a grabar primero. Vamos a ir allá. Vamos. ¿Dónde lo pasamos? No, vamos a ir allá primero. Sí, vamos a la vuelta. Casa de Juve. Aquí está la casa de Manojino. Los previos de los Chirinos. ¿Qué otro apellido de los Chirinos? Son ahí, Chirinos Mesa. Mesa, ¿no? Chirinos Mesa. Son familia de Santos Mesa. Sí. ¿Va? Sí, de los mismos. Sí. Del México. Sí. Santos Venezuela, Mesa. Exactamente. Vamos haciendo un pequeño video. La petición del amigo Rubén Hernández Laínez. Tenemos que hacer un recorrido, pues. Aquí vamos a seguir. Y aquí la casa de don Juvenil Chirines, hijo de don Felipe. Y su esposa Leticia, mire, bonita casa. Aquí. Están. Es la casa de mi hermano, de Juve. Juve, sí, ya lo está. Ajá. Esta es la fundadora de todos nosotros. Aquí es donde nacieron todos, ¿va? Se botaron el palo, digo. Se cayó el solo. Se cayó. Sí. Bueno, aquí venimos. Aquí están las botellas, mire ya, don Gabriel, don José. Pusieron a... ¿Y qué pasó? ¿Qué me vino? Mira, que venía con... ¿Cuál venía? 18 cuartos. Don Gabriel, mire. Va. El mero, mero. Gabrielito. El mero fundador de Parihuaca también, ¿va? De Parihuaca, de hermano de mi mamá. ¿Eh? ¿Es hermano con Alcide? ¿Eh? Sí. Sí, hombre, que este hombre también es hermano. Yo soy hermano de Alcide. Ah, de parte de mamá. De parte de mamá. Usted, don José, mire que va a saludar a su tío hermano. Saludos a Roger y a Saúl. Tegu. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama? Juan Padilla. Juan Padilla. Sí. Ah, pues, buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Para mí, saludarlo, conocerlo. Voy a saludar a mis hijos. Santo Roger. ¿Dónde va? Bueno, toda mi familia que está en los Estados Unidos. Aquí los encontramos en la casa de Ángel. Sí. De Ángel Chirino. Pues entonces yo me alegro. Me vine a dar una vuelta con los besitos. Y aquí andamos. Para mí es un placer estar a la distancia. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a todos ustedes. Saludos, Roger, Lidia, Saúl. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Está bien esto? Aquí estamos con el Ángel también, mire. Venga, vamos a saludar. Vamos a saludar a doña Tomasa también. ¿Vale? ¿Cómo es que llama doña Tomasa? En Estados Unidos. Ah, Ángel. Ángel, Angelita. Saludos. Bueno, le doy gracias a Dios que mi hija esté bien. Que Dios me la guarde a todos. Que estén bien de salud. Sí. Angelita Chávez. Sí. ¿Y hay alguna otra hija suya? No, solo Ángela. Santo. María Santa. ¿Es la que tenemos? Sí. La van a ver allá. Es que Calvero no sabe qué cosa. No, pero no importa, están en Estados Unidos. Pues sí, yo la saludo ahí. Saluda, la quiero mucho. Saludos a Fabricio. Que Dios me lo bendiga a todos. Saludos a Fabricio también. Y su nieto. ¿Tu nieto, lo suyo? Sí, Elmer, Elmercito. ¡Ah, Elmercito! Mire que ella, de tantos nietos que tengo, ese mío. Sí, que Dios me la guarde y que Dios me la bendiga, Elmercito, a toda la familia. A toditos mis nietos. Gracias. Bueno, gracias, doña Tomás. Bueno, ¿y doña Pancha? Sí, ¿no? Sí. ¿Encontró la grande?
No, no, que es la, no, aquella, la otra no. Aquí está Angelito, mire. Está el mero Ángel, ven. El hombre que se trabaja la, la balconería, la, el soldador, mire. De todo, le hago un trabajo ahí. Eso. A pesar de su deficiencia física. Sí, sí. El hombre siempre. Siempre busca su. Hacer. Exacto. No se vale por otra gente, sino exacto, que más bien otra gente se vale de venir. Sí. Que tenemos allá a Tomasa también, ¿verdad? Pues bueno, la entrevistamos un poquito. Ahí la lleva. No, ya no. Saludos a todos los amigos, amigas de Juancho Nacaomense. Fuimos a buscar la punta allá y llevaron. Anda la llave. La llave del carro. Aquí adentro, la sé yo. Ah, pues entonces, ¿qué es, Juanito? Ahí estamos, ahí estamos. Venimos del Parihuaca ahorita. ¿Ah? De Parihuaca, ¿no? Despacio, despacio, despacio. Supuestamente tenías viajado para el Perú. ¿Sí? Sí, bueno, ¿cómo se quedan? Sí, no, es que. Él es de acá, de Corcovado. Ah, de Corcovado. Sí, anduvo con otro. Toma video, allá lo mira usted en su casa. Y él siempre los acompaña. Ajá, buenas tardes. Ahí está la suegra que juega. Conoce, este fue uno de los jugadores, mire, de allá de Parihuaca. Va. Este era el delantero y este era siempre los defensa. Le decían el Mendiburo. No, me. Jugábamos en el club deportivo que teníamos nosotros en Parihuaca. Mendiburo, un jugador mexicano. Ese campo le llamaban la prisa del sur, pero los bandidos, los contrarios, no te hacían el pitayo. El campo se llamaba Miramar. Yo estaba equivocado, pero él corrigió. Es que ese es el fundador de ese equipo de Parihuaca y era defensa. Jugaba con unas chinelitas de cuatro uñas. Con pelotas de calcetín. ¿Te acordás cuando era? Mendillo, ¿cómo es que elegía? No, Mendiburo. Mendiburo. Mendiburo, le decía. Mendiburo. Era buen jugador. Era buen jugador, va. Pero tú eres Roy. No, si es verdad. Haciendo Parihuaca en el Chiflón. 3-0. Ajá, bye. ¿Qué le dice? Le entró con este, tendido, digo. No, no. Va. Sí, están contando ahí las pasadas, ¿verdad? Pues.